Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Estamos muy agradecidos con Dios por toda esta lluvia que ha llegado. Sé que en algunos lugares pues hay estragos, hay daños también materiales, incluso humanos, pero también hay mucho bien. Ojalá que se sigan llenando las presas de todo México y ojalá que sigamos plantando árboles. Muchas personas se han dado la tarea de plantar árboles, lo cual me da muchísimo gusto. Vamos a comenzar esta celebración desde el pueblo de Topiltepec, en el barrio de San José. Bienvenidos. Incensario. Le ponen más carbón, ¿eh? Poquito más. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacio. Buenos días, tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado el Señor. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor la lluvia, que aunque ya ha llovido en muchos lugares, quiero decirles que también hay lugares donde no ha llovido tanto y sin embargo, pues la gente tiene mucha necesidad de que llueva. Yo le quiero pedir a Dios la lluvia, que se llenen todas las presas, ¿verdad?, de México. También que podamos ver los ríos limpios, ¿verdad? Los ríos limpios y los arroyos llenos de agua también. Ojalá que Dios nos escuche y nos siga mandando la lluvia, sobre todo a los estados donde más calor ha hecho y que más áridos han estado por esta sequía, que parece que Dios nos está escuchando. Seguimos haciendo oración por la lluvia. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy por San Luis Potosí, todas las personas que nos ven en ese gran estado, bellísimo también. Saludamos a su capital y a todas las ciudades y pueblos de San Luis Potosí. Pedimos por Perú, un país donde nos empiezan a ver muchísimas personas. Saludamos a los peruanos y peruanas que nos ven ahí y a los que nos ven fuera de Perú, pero tienen sus orígenes en ese maravilloso país. Y hoy le pedimos a Dios por todos los agentes de ventas, todas las personas que se dedican a vender por teléfono, por catálogo, que están vendiendo en internet, todos los que se dedican a agentes de ventas, pues es un trabajo difícil. Le pedimos a Dios nuestro Señor.
Hoy nos encomendamos a San Ignacio de Loyola en este mes en el que lo celebramos. Aquí lo quieren mucho con el agua de San Ignacio. Y también a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen. Déjenla, pongo aquí para no estarla tapando a nuestra Madre. Váyanse preparando con su escapulario para el próximo 16 de julio. Yo me iba a llamar Carmelo en honor a la Virgen María, porque iba a nacer ese día yo, pero me esperé 2 días y no nací ese día. Así que, pues le pedimos a Dios para todas las personas que se van a poner su escapulario por primera vez o alguien que se le rompió, pues que se vaya preparando para el escapulario de la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, ahí en su parroquia, por favor. Pedimos a Dios por todos los que han comprado un boleto de la rifa y los que lo van a comprar en estos días, que yo sé que me van a ayudar, porque muchos de ustedes sí valoran mi trabajo y el de tanta gente que me ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Del libro del profeta Amós. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tenido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso yo te voy a tratar así, Israel,
¿Y por qué así te voy a tratar? Prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, el embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Muchas personas creemos que hay cosas que podemos vencer a partir del estudio, por ejemplo, a partir de la capacitación, a partir de una buena carrera. Yo les quiero decir que hay cosas que afectan mucho a los hombres y a las mujeres de este tiempo y de siempre. Para mí, yo no sé a ustedes, cuando ven a sus hijos con problemas,
y se ponen a pensar, ¿qué tendrá mi hijo? ¿Por qué estará así? ¿Por qué le irá mal? O mi hermana, o mi tía, o yo mismo. ¿Por qué no me salen las cosas como yo pensaba, como yo creía, como yo esperaba? Les voy a decir que hay algo muy, muy natural en las personas, que es una de las cosas que más nos afecta. Y hoy el Evangelio habla de esto. Todos ustedes y yo también, aunque sean unos viejos altos, fornidos, o unas viejonas muy peinadas y muy arregladas y muy estudiadas, y con dinero y con carro y con tierras y con casa, así sea usted la más preparada, el más preparado, les voy a decir que hay algo que a todos nos pega algún día, y es el miedo. Todos ustedes, los que están chiquitos, los monaguillos, los que son lectores medianitos y las más viejonas y viejones que estamos aquí, le tenemos miedo a algo. ¿A qué le tienen miedo ustedes, los monaguillos? ¿A qué le tienen miedo? Por ejemplo, díganme algo a lo que te tienen miedo. Padre, yo le tengo miedo. ¿No es malo decirlo? ¿A qué le tienen miedo? Yo, por ejemplo, ahorita le tengo mucho miedo a la gente falsa, a la gente transa, a la gente hipócrita y mentirosa. Me da mucho miedo esa gente que es capaz de inventar tantas cosas para destruir a otros. A lo mejor ustedes le tienen miedo, ¿a qué será? No sé si le tengan miedo a hablar en público. Si les pongo la cámara enfrente, ¿sí se animan a hablar así como estoy hablando yo? Porque una cosa es pasar a leer y todo, pero pues es leer y ahí muere y ya, ¿no? Pero a ver, hablar así sin nada. Porque mucha gente piensa que a mí me dicta, mire, yo no tengo nada, no tengo ningún apuntador que me esté diciendo di esto, di aquello, no. Ahí como va, ¿no? Por ejemplo, da mucho miedo a muchísimas personas hablar en público. Ajá. Otra cosa que le da mucho miedo a la gente, por ejemplo, es emprender un negocio, ¿no? Dicen, híjole, y si yo me pongo a vender mis taquitos de canasta ahí en la esquina, no, pero ¿qué van a decir? Que soy una pobretona, que soy un sabe qué, que no, y luego, no, ¿eh? Y luego me están dando un trabajo de esto, no, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Van a decir que yo no sirvo, que yo no puedo. O me están diciendo mis padres que estudie, pero me da mucho miedo irme a estudiar fuera porque yo quiero mucho a mi mamá y irme lejos, pues me da tristeza, me voy a poner triste porque voy a estar solo allá. Entonces, fíjense, ¿cuánto daño hace tener miedo? ¿A qué le tienen miedo ustedes las más viejonas? ¿A una enfermedad, por ejemplo? ¿Cuánta gente le tiene miedo a una enfermedad? Y qué bueno, esos son miedos buenos, ¿no? Hay miedos, y yo les quiero hablar un poquito hoy de los miedos. Hay de miedos a miedos, miren. Hay miedos que incluso nos ayudan. Por ejemplo, dicen, no, yo no me voy a subir a una moto. No, dices, yo en la moto ya he visto tantos accidentes. Dice, no, mejor no me subo. Bueno, pues es un miedo bueno, ¿no? O, por ejemplo, el miedo a tener diabetes. Decir, no, aquí en la casa todos los días toman refresco como si fuera agua. No, yo no quiero enfermarme. Yo voy a empezar a tomar agua todos los días, ¿verdad? O nomás una vez al día refresco y ya. Pero no, hay gente hoy que toma en el desayuno, en la cena y en la comida, y entre comidas, si se puede, también un traguito. ¿No es cierto? Y entonces esa gente no le tiene miedo a la enfermedad y después pues sucede lo que sucede. Te cortan un dedo, luego un pie, te quedas ciego, ¿verdad? Se te reseca la piel bien feo, etcétera, etcétera. Lo que yo les quiero decir es que hay miedos buenos. Por ejemplo, el miedo a ¿qué otro miedo es bueno? El miedo a tener un accidente automovilístico, ¿no? Que dicen, oye, súbete, primo, y ves a tu primo bien borracho manejando. Y decir, no, primo, ¿a poco te da miedo, primo? Bueno, pues sí me da poquito miedo porque no andas bien tú. Y si te hubieras subido, pues te da en la torre el borracho y también tú, ¿verdad? Por no tener miedo. O sea, hay miedos buenos, buenos, que nos limitan, que... No, por ejemplo, una muchacha, fíjense, ahorita están tan embrutecidas algunas mujeres y los hombres también, que ya saben que ese muchacho lleva 3 matrimonios fracasados. O sea, ya se ha juntado con 3 muchachas. A las 3 las embarazó
y luego las dejó con un niño o con dos niños, ¿eh? Y ahí vas tú de tonta. Ay, no, mamá, pero es que a mí me habla diferente. Ay, Dios mío, ¿cómo crees tú? Pues vas a ser la cuarta y luego viene la quinta. Hay que tenerle miedo a hombres así o a mujeres muy galanas, porque también hay mujeres muy, últimamente ya también hay mujeres muy resbalosas, ¿o me equivoco? No, yo si por ejemplo ando buscando mi esposa y doy cuenta que aquella es una, no, pues que con este y que con aquel y con el otro, no, pues muchas gracias, me das miedo, así es, que al rato me dejes por otro. Ajá. Entonces hay miedos que son buenos, que nos ayudan a limitarnos y que nos dicen, no, 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 no te avientes, mira, el otro que se aventó, mira cómo le fue, ¿no? Por eso hay miedos que nos limitan. Pero hoy el Evangelio remarca mucho el miedo en sentido negativo. Hay cosas que no nos deberían de dar miedo, que deberíamos de ser poquito más aventados, ¿no? ¿Ustedes creen, por ejemplo, cuando yo empecé a dar los primeros temas aquí en YouTube en el año 2016 que empezamos? Porque mucha gente cree que yo empecé en la pandemia. No, yo empecé el 11 de noviembre del 2016 y en Facebook empecé en el 2013. Cuando yo empecé a hablar, pues me daba miedito. ¿Sí, sí, sí creen o no creen? Sí, hablar en público. ¿Y saben qué es lo que me da más miedo a mí? No es tanto la cámara, a mí la cámara me hace los mandados. Lo que me daba miedo es lo que la gente pensara de mí, porque yo estaba hablando, ¿no? Y vaya que me han tirado hasta por debajo de la lengua. Pero llegó el momento que yo me puse delante de Dios y dije, Señor, pues daño a quién le estoy haciendo, a nadie. Segundo, el que no me quiera ver, pues que le apague la tele y que se largue de aquí, así de sencillo, ¿no? Y cuarto dije, y tercero dije, ninguno de esos habladores me da de comer. Así que, Señor, pues ayúdame a que se me quite el miedo de lo que vayan a pensar, opinar o decir de mí. Cuando a mí me llegan mensajes que dicen, mire, padre, lo que andan diciendo de usted. No, le digo, eso ya no es nada a todo lo que han vomitado contra mí. Llega el momento que te das cuenta que la meta implica vencer miedos. Y esto le puede pasar a muchos jóvenes que hoy les están ofreciendo estudiar una carrera, pero dicen, no, pues yo soy de Topiltepec, yo no tengo dinero, no, ¿cómo yo me voy a estudiar? ¿Qué van a decir de mí? ¿A poco van a decir que de Topiltepec salió un buen doctor, un buen dentista, un buen licenciado? No, pues mejor, aquí me quedo en mi pueblo y ahí me la voy llevando. Y muchos jóvenes hoy no estudian por miedo, porque hoy, gracias a Dios, hay becas o no hay becas para los jóvenes. El dinero ya no es problema, gracias a Dios, pueden estudiar. Lo que muchos jóvenes les causa no estudiar es el miedo o que se enamoran muy pronto. No sean tan brutos, por favor. Ya después de los 25 se casan. O se acaban las mujeres o se acaban los hombres. Yo bautizo crías cada 8 días, de 10 para arriba. Quiere decir que sigue habiendo viejos y viejas listas ahí para casarse. Entonces, deben de, si hay oportunidad, muchachos, hay que aprovechar las oportunidades y no tenerle miedo. Que me están invitando a irme a estudiar allá. Ah, pues órale, pues, mijo, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda, mijo. Y entrarle con gusto al estudio, porque si van a andar allá de marihuanas o de borrachas o de flojos o de vividores, no, pues mejor quédense aquí. Aquí sale más barato, aquí en la casa sale más barato que andar allá haciendo sus desfiguros, dicen las señoras. Hoy el Evangelio habla del miedo, dice, fíjense, ¿por qué les digo esto de los miedos? Porque iban en la barca y dicen que Jesús se quedó, ¿qué? Se quedó dormido ahí en un cojincito que le prestaron. Yo creo que con las olas del mar hay gente que se marea y otros les da sueño. Y Jesús, yo creo que estaba cansado y dijo, voy a echarme un sueñito. Y con las olas, pues se quedó dormido. Y resulta que ¿quiénes iban en la barca? ¿Quiénes iban? Los apóstoles. Por lo menos sabemos que 6 de los apóstoles
Eran pescadores. Oigan, ¿un pescador sabe nadar o no sabe nadar? ¿Sí sabe nadar o no sabe nadar? Pues claro, claro, cualquier pescador tiene que saber nadar, pues ni modo que... ¿eh? Es como un carpintero que no sepa de madera, pues es obvio que sabe. Obviamente un pescador sabía nadar. Por lo tanto, dice que llegaron las olas y la pobre lanchilla que traían, pues se la andaba llevando la tristeza. Yo creo que entró el agua y se llenaron de miedo, ¿no? Y fueron con Jesús a despertarlo porque no sabían qué hacer. Oigan, son pescadores y andan pidiendo auxilio a Jesús, que de por sí no era pescador, era carpintero, ¿no? ¿Jesús se enojó o no se enojó? Sí. Sí se enojó, porque luego la gente dice, yo dejé de ver al padre Arturo porque nomás se la pasa diciendo cosas que no están bien, porque Jesús era compasivo y misericordioso, no decía tarantadas, decía más cosas que yo. Jesús decía, ¿cómo les decía? Insensatos, les dijo, es lo mismo, atarantados, desviados, eso quiere decir. Y hoy les dijo, hombres de poca fe, lo despertaron, se enojó. Hombres de poca fe, les dijo. Así es. ¿Ustedes creen que les iba a pasar algo? No, si Jesús iba allí. Nomás, yo no hubiera dicho nada, nomás le hubiera arrimado agüita a los pies así, para que sintiera. Y él se despertaba y dice, no, pues aquí estamos, pues ¿cómo ves? ¿Qué? No, pues ahorita calmamos el agua. ¿Para qué lo despertaban? Yo nomás le hubiera arrimado agüita ahí en los piecitos, se despierta. ¿Qué pasó? No, pues aquí andamos, que nos anda llevando la tristeza, ándale, pues calma aquí el agua. Pero lo despertaron y se enojó. Pues ¿quién no se enoja que lo despierten? ¿Han despertado alguna vez algún adulto? ¿O un niño caprichudo? ¿Tienen algún niño caprichudo? ¿Cómo se pone cuando los despiertan? No, se enoja la gente porque están muy dormiditos, muy a gusto. Jesús estaba descansando y se molestó porque la gente dice que yo nomás hablo, que no debería de... El otro día me escribió una señora de esas, así que no tienen que hacer y quieren mandar en la vida de los demás. Dice, yo soy hermana o prima, o sea, que de un padre de tal lugar y me da tanto gusto porque él no es como usted. Él nomás habla de la misericordia de Dios y puras cosas bonitas. Y anima a la gente a que sea buena como Jesús, no como tú, arrabalero, me dijo. ¿Y sabe cuántas cosas me dijo esa señora? Que no tengo el gusto, ni el disgusto de conocerla y ojalá nunca la conozca, ni se me cruce por el camino. Porque qué bonito es opinar para que el otro diga, para que el otro haga, para que el otro haga, pero yo no hago nada. No, guárdense sus opiniones, yo no se las estoy pidiendo, y menos a una persona que ni conozco. ¿Verdad? Y menos denostando. Yo lo que les quiero decir es que Jesús se molestó y les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Pero ¿cómo van a tener miedo si ellos sabían pescar? Obviamente les ganó el miedo, como nos puede ganar a nosotros siempre el miedo. Entonces, miren, los miedos que evitan que nosotros nos portemos mal son buenos. Hay miedos buenos. Por ejemplo, el miedo a contraer una enfermedad, el miedo a tener un accidente, el miedo a perder mi dinero. Por ejemplo, dicen, mira, prima, fíjate que nos están hablando aquí de una casa de ahorro, ¿sabe qué? Dicen que si tú pones 1,000, en 3 meses te dan 3,000. ¿Cómo ves? Y tú dices, ay, pues, ¿y si no es cierto? No, yo he oído muchos fraudes, mejor no. ¿Verdad que sí? Y es el miedo que nos hace decir, no, ¿y si me ven la cara? ¿Ya me la han visto otra vez? Mejor no, mejor me espero. Y hay miedos que evitan que hagamos cosas que no. Yo, por ejemplo, les quiero pedir a los jóvenes mucho, muchachos, ustedes que andan buscando novia o novio, ténganle poquito miedo al compromiso que implica estar con una persona. Una de las cosas que a mí más me da tristeza e impotencia son los matrimonios en problemas por infidelidades, principalmente. Por golpes, por 1,000 dificultades en el matrimonio. Pero lo que más me da hasta coraje a veces es, oigan, cuando andaban de novios, no se acordaban ni de Dios,
No le hicieron caso a su madre, no le hicieron caso a su padre, ni a su hermano, ni a su amigo, mucho menos al pobre cura que les decía que no. Al contrario, si ustedes le dicen a una mujer y a un hombre que están enamorados que esa relación no va a terminar bien, ¿qué hacen estas gentes? Más adrede, se casan, ¿o no es cierto? Como diciendo, ah, no te gusta, pues yo estoy enamorada y no me importa que sea un esto y que sea un lo otro y que ustedes le tienen envidia porque a mí me quiere, porque yo soy la única. Que no, mija, mira, se ha sabido que este hombre tiene otra y que antes de ti, mija, por favor, entiende, abre los ojos. No, decirle eso a una enamorada es como hablarle como a un sapo, ¿verdad? Háblenle a un sapo, ¿sí les hará caso el sapo? No, un sapo brinca y sigue su camino. Igualmente a un hombre, cuando le dicen, mira, hijo, esa mujer ya está muy paseada, ¿eh? Sí saben eso, ¿verdad? Ya está muy paseada esa mujer, mi hijo. Mira, mejor espérate. Búscate una muchachita de tu edad, que sea como tú, que esté libre de compromisos, ella te va a ayudar más. No digo que alguna muy paseada cambie, o muy paseado. Hay personas que también ya tanto paseo ya las hicieron entender que no es por ahí la cosa. Pero a veces yo siempre he dicho que el papá y la mamá tienen una intuición muy buena con sus hijos. ¿A cuántos de ustedes antes de casarse alguno de sus padres les dijo, mira mujer, está bien, pues estás enamorada de él, es buen hombre, nomás yo como que veo en él esto? Y díganme si se equivocaron sus padres. Ahora que ya tienen 10 años o 20 viviendo con ese hombre, con esa mujer, ¿se equivocaron sus papás o no se equivocaron? ¿Verdad que no se equivocaron? Algo de lo que dijeron era verdad. Aunque les fue bien, aunque les ha ido bien, aquello que les dijeron sus padres, tenían mucha razón. Yo siempre he dicho que los consejos de un padre y de una madre debemos de escucharlos con calma. Si ustedes, muchachos, que hoy se andan casando, su papá o su mamá les dicen cosas de su pareja, escúchenlos. No se los dicen, no les tienen envidia, ni les quieren poner el pie, ni quieren matar una bonita relación. Sus padres entienden que toda mujer y que todo hombre tiene derecho a casarse si es su vida, su vocación, o a quedar soltero. Los papás entienden esa parte, ¿no? Allá se está metiendo, algo se está quemando, miren, por allá. Alejen eso de allí, por favor. Entonces, fíjense, a lo que quiero llegar yo, hermanos, es si alguien de su familia a ustedes les hace una observación, por favor, piénsenlo, medítenlo. Conmigo no hay día que me lleguen mensajes y comentarios y preguntas que, ay, padre, me siento muy triste, mire, que el hombre, mi esposo, mi esposa me engañó, me golpeó, me dijo, me corrió, ya no hay yo qué hacer, padre, yo quisiera que usted hablara con él, con ella y le dijera que ay, 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 ay. Oigan, qué bonito es amar en las buenas, ¿verdad que sí? ¿En las buenas cuesta trabajo? No, en las malas es cuando cuesta. Entonces, oigan, si ustedes le dijeron a ese hombre o a esa mujer en el santo matrimonio, prometo amarte y respetarte, ¿cuántos días de mi vida? ¿Hasta que lleguen los problemas? No, porque hay mucha gente que hoy es cobarde y nomás llega un problema y ya se divorcian y ya, porque son cobardes y no enfrentan los problemas como lo prometieron, porque son habladores. Y mucha gente a mí me llega con ese asunto de que es que yo pensé, yo creía, yo que ay, madre, ¿qué puedo hacer yo si ustedes le dijeron a ese viejo, a esa mujer, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida? No tuvieron miedo, hay que tener miedo a las relaciones y también decir, no, pues es que mira, oye, a ver, si me están viendo dos novios que todo el día se están peleando, que todo el día se están agrediendo, que todo el día se están celando con quién estás, dónde estás, por quién fuiste, si todo el día no puedes hablar con nadie que no sea él o conoce a ella, por favor no se casen. Dos, que todavía no viven juntos y se están peleando día y noche, no, pues por ahí no es, no, 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 no es por ahí.
Así que después, cuando ya se hayan casado conmigo, no vengan por un consejo, porque yo no sé qué decirles. A ver, ¿ustedes qué le dirían a una mujer que dice, oye, me engañó, ¿qué hago? ¿Tú qué me aconsejas? Oye, prima, yo te dije antes que... Sí, prima, pero yo pensaba, yo esperaba, yo... Sí. ¿Y por qué no tuvimos cierto miedo y precaución a esto, muchachos? Bien dice el dicho, vale más que digan aquí corrió, que aquí quedó. Vale más llorar ahorita antes de tener un compromiso y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú y yo nos queremos mucho, pero no estamos bien. Todo el tiempo nos estamos peleando. No, mejor vamos a darnos un tiempo. Búscate otra, pues, o otro tú y ya. No, pero ¿qué voy a hacer sin ti? Ay, ay, ay. Y empiezan esas cosas rarísimas que, pues tranquilos, hombre, pues si lo que sobra en este mundo son mujeres y son hombres, ya llegará otro mejor, ¿verdad? Entonces, yo les invito de todo corazón, muchachos, tengan miedo al compromiso que implica el matrimonio. Y cuando se vayan a casar, yo siempre a los novios les pido por lo menos un año de novios. Si no hay un año de novios, no se casen. Por lo menos un año. Cuando yo hago las presentaciones matrimoniales, les pregunto, ¿se conocen? Le digo, ¿le conoce sus cochinadas a este y a esta? Yo sí les digo, le digo, ¿por qué? Porque todos me hablan maravillas. Ay, no, que es hermoso, mire lo que guapa y qué guapo y que es muy trabajador y es muy conmigo muy amable. Pues sí, mientras te casas, ya después quién sabe. Por eso, si se van a casar, también conózcanle sus cochinadas, sus defectos, sus porquerías a esa y a ese, porque las tiene. ¿Eh? No existe Superman ni el hombre araña para casarse con ellos. Usted se va a casar con un hombre y con una mujer defectuosa, con problemas, con debilidades y con muchos traumas quizá que trae desde su infancia. No hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto. Si usted lo está buscando, se va a quedar esperando y no va a llegar. Muchachos y muchachas, ténganle miedo a las cosas que te pueden causar la muerte, una enfermedad, tristezas o depresiones. Pero a lo que te pueda causar algo bueno, como Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? No le tengan miedo, muchachos, a empezar un negocio. No le tengan miedo a empezar a hacer algo que a ustedes les gusta, ¿no? A mí me gusta el fútbol, pero si juego fútbol, ¿qué van a decir de mí? Pues nada, usted juegue, usted aviéntese. Oiga, padre, fíjese que yo quisiera, a mí me dicen muchas personas, dicen, yo quisiera empezar en las redes sociales algunos temas. Bueno, pues, ¿qué es lo primero que se ocupa para dar videos? Primero, saber hablar. Segundo, lo más importante para mí, porque es más importante todo esto, perder el miedo. Perder el miedo. Yo cuando empecé a transmitir aquí en Topiltepec, pues les daba mucho miedo a los monaguillos, a los lectores, a los cantores. Todavía les da miedo. Pero no deben de tener miedo. Que digan lo que les dé su gana, ¿no? Dice la gente, si hablaron de Dios, ¡uy! De mí, a mí, miren, aviéntenme más veneno, aviéntenme, que al cabo ya, como que Dios ya me puso impermeabilizante, miren. El otro día una señora loca dice, ¿cómo quisiera que ya no diera misas? Usted ya me tiene harto, harta, decía. Todos los días me sale mi celular. Bueno, pues bloquéeme y ya, sea feliz. Bueno, hasta lo que no comen les hace daño. Y yo voy a seguir hasta por lo menos un añito más, aunque sea, hay que seguir. Y cuando yo me retire de las redes sociales será porque yo quiera, no por lo que diga aquella loca o aquel loco. Por mi decisión. Así de sencillo, porque yo empecé y terminaré cuando yo crea conveniente. Y también ustedes, no vivan del miedo de lo que van a decir los demás, porque muchas cosas hermosas no pasan por el miedo al que van a decir. Incluso hay personas que no van a la iglesia porque dicen, ¿qué van a decir de mí? Yo antes andaba bien mal, era bien mitotera, era bien metiche, era bailadora. Estoy media paseada, dijo una señora, padre. ¿Eh? Fui media coqueta con los hombres. Y también los hombres dicen, no, ¿qué van a decir de mí si me ven en la iglesia? Yo tan parrandero que fui,
tan fiestero, bailador y también medio paseado, padre. Por eso no voy a la iglesia, dice, ¿qué van a decir de mí? Miren, pues, y por pensar qué van a decir de mí, no voy y me estoy perdiendo de confesarme, de cambiar mi vida. Que digan lo que les dé su gana. Si a la iglesia en primer lugar vamos a estar con Dios, no vamos a estar ahí con la de al lado, la de atrás. Tenemos que venir. ¿Cuántas cosas en Topiltepec se han dejado de hacer por miedo a lo que van a decir? Oye, ¿qué va a ser mayordoma de San Ignacio fulana de tal? Ay, si el padre Arturo supiera quién es esa araña de este pueblo. Pues no le hace, era araña, pero ya se le está quitando, ya parece Blancanieves, ya. Se le quitó, ahí va, está cambiando. Pero muchas personas tenemos miedo, y este es el miedo más, discúlpenme la palabra, el miedo más estúpido que existe es el miedo a lo que vayan a decir de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han dejado de hacer algo por lo que vayan a decir? Debemos de quitarnos ese complejo y seguir adelante. Hermanos, si ustedes son buenas para hacer pasteles, señora, póngase a hacer pasteles. Y póngale mucha crema al pastel para que sepa bueno. Si usted es buena para hacer gelatinas, haga sus gelatinas y véndalas. Si usted es buena para el mole, hágalo. Si usted es buena costurera, dedíquese a arreglar costuras, a hacer vestidos para las personas. No tenga miedo a lo que vayan a decir. Tenemos que encontrar en qué somos buenos, también los monaguillos que están aquí. No podemos ser buenos en todo, pero en lo que seamos buenos, hay que darle por allí. Y decir, pues que digan de mí lo que quieran, que al cabo esa gente no te va a dar de comer. No le tengan miedo, muchachos. Si les gusta una carrera y ustedes quieren estudiarla y les dan beca, adelante, adelante. Yo quiero que algún día todos los monaguillos por lo menos terminen una carrera o algo. Por eso les digo que vayan a la prepa, que estudien, que se busquen una carrera y que si algún día no la ejercen, no le hace, pero que tengan la satisfacción de haber tenido un título en la universidad, que digan, pues ya me dediqué a sembrar, padre, pero soy licenciado yo en filosofía, soy licenciado en agronomía. Muy bien, tener esa gran satisfacción. Y si tus amigos te dicen, ¿para qué estudias? Arrabalero, ranchero, ranchera, tonta. No le hace, yo voy a seguir hasta que termine mi carrera. No importa que digan de mí lo que digan, yo voy a seguir hasta que termine. Aunque me regrese a mi pueblo a sembrar dignamente el rancho de mi padre, pero voy a seguir adelante. Ánimo, no le tengan miedo a la gente habladora, que esa gente no sirve para nada. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que a través de la compasión de Cristo pueda dar a conocer el rostro de Dios Padre a todos los creyentes y así logremos vivir en paz y armonía. Roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que reciban tus gracias de caridad y humanidad y humildad, valen siempre por las necesidades de los más vulnerables, y así puedan guiar al pueblo con justicia y sabiduría. Roguemos al Señor. Por los agonizantes, para que Dios sempiterno se compadezca de ellos, les dé la gracia de la salvación y la conversión antes de su partida a la morada eterna. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en este lugar santo, para que sintiendo la caridad y la compasión de Cristo, sintamos cada día más la necesidad de buscar a Dios, pues sólo así podemos gozar de la vida llena de paz y amor. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios el don de la lluvia para nuestros campos, que Dios nos siga mandando ciclones o incluso huracanes que no causen tanto daño, pero que llenen las presas, los ríos y alimenten los campos sembrados de los campesinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Recibe, Padre clemente, este pan hecho de harina.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de los sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie, oremos, que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que después de estos días que les he dicho tanto, discúlpenme, ya compraron un boleto de la rifa. Recuerden que cuesta 250 pesos, que son 17 dólares, y americanos, y que el primer lugar es una casa en León, Guanajuato, de dos pisos, que cuesta más de 1,000,000 pesos. Así dice el avalúo, y al que se la gane, pues se la vamos a escriturar con toda confianza para que viva ahí, o la rente, o la venda, ¿verdad? Así de sencillo, y le vaya muy bien. También están dos viajes conmigo, el próximo año 2025, si Dios nos deja llegar, y más, y 40 premios también de dinero. Les invito a comprar un boleto y me ayuden para terminar los salones de Topiltepec, el templo de Pochahuisco y otras obras que ustedes ven y entienden. Gracias a los que van a ir. Yo no sé cómo llegar, padre. Bueno, ahorita terminando la misa aquí en YouTube, sigue el video de dónde son los puntos de venta. No podemos vender por teléfono, hay que ir físicamente ahí y ahí se paga y ahí se recibe el boleto. No tenemos todavía ese mecanismo. Y si no, aquí a un lado mío, no sé de qué lado, está un código QR. Hay que escanearlo con la cámara del celular. Los va a llevar a un sitio que es www.padrearturocornejo.com y ahí aparecen todos los sitios de manera rápida por estado en donde hay boletos. Y usted puede dirigirse a esos lugares. Tenemos en la mayoría de las ciudades que tienen alrededor de 100,000 habitantes. En la mayoría y en algunas ciudades incluso varios puntos. Gracias, señoras, señores, por comprarme un boleto, o dos o tres. Van a ver qué maravilloso va a estar esto y cuánto bien vamos a hacer con ese dinerito. Gracias, ayúdenme, no sean malos, pues mucha gente me dice, ay, padre Arturo, yo cómo lo quiero, pero no lo ayudo, nomás lo quiero. No, pues ayúdenme, pues, ayúdenme, son iniciativas buenas que nos cuesta mucho trabajo. Pero yo sé que me van a ayudar y discúlpenme si los enfade esta semana, los voy a estar enfadando todos los días con este aviso.
Ya la otra semana les voy a decir dónde quedan boletos, porque nomás vamos a vender hasta julio. Ya el otro mes ya no vamos a vender porque tenemos que recibir boletos, preparar el sorteo, etcétera, etcétera. Ayúdenme, que este mes se acaben los boletos. Gracias a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día, cuídense mucho. Bonito martes para todos. Bienvenidos, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles y agradeciéndole a Dios por permitirme comenzar un nuevo proyecto. Con el permiso de mi señor obispo, don José de Jesús, y con el permiso de toda mi parroquia y de todos ustedes, me permito presentarles una actividad hermosa para este año 2024, a la que hemos titulado Rifa para Ayudar 2024. Les doy la bienvenida y les invito a quedarse con nosotros. Bueno, les platico un poco. Fíjense que yo estoy construyendo la iglesia con la gente de Pochahuisco, los salones de Topiltepé para los niños de catecismo. Estamos arreglando la capilla de la Mojonera, los salones de catequesis de Acatlán y los salones de catequesis de Viramontes. Todo eso implica gastos contundentes, grandes, para la construcción. Igualmente, estoy haciendo otras obras por ahí para la gloria de Dios. Así que me veo en el gusto y en la necesidad de hacer una rifa a gran escala. Hace un tiempo recibí un regalo muy grande de una señora a la cual le mando un gran saludo. Esta persona me regaló a mi persona, confiando en Dios y confiando en mí, una casa. Así que dije, bueno, pues yo realmente una casa no la necesito, tengo gracias a Dios donde vivir, voy a hacer una rifa. Y ahora sí, les platico. Esta rifa es sin fines de lucro, no tenemos una intención ni de afectar a nadie, ni de forzar a nadie a comprar boletos. Tampoco tenemos la intención de perjudicar alguna obra en construcción, en su comunidad, en su colonia o en su propio domicilio. Quien guste comprarnos un boleto, les agradezco. Quien no pueda, no importa. Rece por nosotros para que haya quien nos ayude y a seguir adelante. Quiero platicarles, y esto es de suma importancia, que hemos hecho dos rifas. En la segunda rifa, por ahí una persona sacó copias de boletos queriéndonos ayudar y confundió a la gente. En esta ocasión, les quiero pedir que sean muy cuidadosos en los lugares donde van a comprar su boleto. Nosotros tenemos gente de toda confianza y gente buena que generosamente, sin ganar un solo peso, nos ayuda a vender los boletos en sus casas, domicilios, en sus negocios, en sus puntos de trabajo. Incluso en mercados, tienditas muy sencillas, ellos voluntariamente se han ofrecido a ayudarnos. Así que les invito mucho a que revisen dos o tres veces que el punto donde van a comprar su boleto sea uno de los que voy a mencionar a continuación o de los que van a encontrar en mi sitio web, Padre José Arturo López Cornejo. Les vuelvo a invitar, revisen en dónde los van a comprar. Todos los boletos tienen un código QR. Ese código QR los va a llevar directamente a mi sitio web y a un video de bienvenida a todas las personas que hayan comprado un boleto. Les vuelvo a decir, compren su boleto solo en sitios oficiales establecidos.
Obviamente, no podemos vender todavía boletos por el momento en línea. No tenemos ese mecanismo ni esa capacidad para vender boletos en línea. Lo podemos hacer solamente físicamente en estos domicilios o en estos lugares con estas personas. Hay un número límite de boletos. No tenemos un número ilimitado. Hay un número limitado que cuando se agote, se agota y se acabó. No habrá una reimpresión de boletos. Así que les invito a darse prisa, comprar su boleto, ayudarle a su madre, a su tía, a su hermana, a sus hijos, a comprárselos ustedes que entienden y saben de esto. Muy bien, vamos a continuación a decirles el número de teléfono por si tienen alguna duda ustedes, por si tienen alguna duda sobre la modalidad de la rifa. El número de teléfono para cualquier duda que ustedes tengan en referencia a la rifa y solo a la rifa, de preferencia, mándenos mensaje de WhatsApp. Es el 7471-591046. Una señora les contestará en cuanto les sea posible. No se desesperen, entiendan que hay mucha gente. Ahora, les platico. Si ustedes tienen dudas, quédense a ver el video completo y todas las dudas serán resueltas por mí mismo. Les invito a escuchar con atención todo el video desde el principio. De esta manera no tendrán dudas porque seré lo más explícito posible. Allá aparece el número que es solamente para WhatsApp. Por favor, solo mensajes. Este teléfono estará atendiendo personas en horas hábiles, porque si alguien escribe a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, pues obviamente la persona está descansando. Hay que tener un poquito de conciencia y de sentido común, por favor. Muy bien, quiero decirles lo siguiente también. Esta rifa tiene como finalidad el ayudar a la gente de mi parroquia. Número uno, estamos construyendo el templo de Pochahuisco, los salones de Topiltepec, los salones de Viramontes, los salones de Acatlán y arreglando la iglesia de La Mojonera. Con este dinerito haremos eso. Y con este dinerito también construiremos otras obras para la gloria de Dios que muy pronto ustedes conocerán. Así que la finalidad es noble y pura. La rifa será el próximo viernes 23 de agosto a la 1:00 p.m, hora del Centro de México, por mi canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo, y de manera simultánea por Facebook. Trataremos de hacerlo por Instagram o por otro sitio oficial nuestro. Les invito a todos ustedes a que estén atentos ese día. Contaremos con la presencia con un visitador de una notaría pública para dar fe y legalidad a la rifa, para que no haya incertidumbre si se hizo o no se hizo, o si los ganadores o los no ganadores están presentes. Así que les invito a todos ustedes que cuando compren su boleto, por favor le pongan su número claro, porque luego no me contestan o me contestan enojados. ¿O sabe qué les pasa? Hermanos, les invito a escuchar con atención los premios. Primer premio, el mejor de todos. Una casa de 2 pisos en una ciudad muy importante del centro de México. Un saludo a mis amigos, los Panzas Verdes de León, Guanajuato. La casa está en León, Guanajuato. Una señora me dio esa casa. Está actualmente a mi nombre y yo le escrituraré a la persona ganadora, mujer u hombre, que saque el primer lugar. Saludo a León, a todos los alrededores y a toda la República. ¿A quién no le caería bien una casa en León, Guanajuato, con un valor que no les voy a decir, pero tiene un valor catastral muy alto y muy bien les iría irse a vivir a León o venderla y agarrar un buen dinerito para los ganadores? Premio número 2. Un viaje internacional, todo pagado, con el padre José Arturo López Cornejo en el 2025. Si la persona no puede ir o no quiere ir, le daremos lo equivalente en dinero mexicano, quitándole los impuestos del viaje. Si va al viaje, no le cobramos los impuestos. Si no va al viaje, le quitamos los impuestos. Tercer premio, otro viaje
para una persona igual que el otro, todo pagado con el padre José Arturo López Cornejo en el año 2025. La persona que no quiera el viaje, le podremos dar su dinerito en pesos mexicanos transferido a la cuenta que esta persona nos diga, sin impuestos. Si la persona viaja, no le cobramos los impuestos. Cuarto premio, escúchenme muy bien. Cuarto premio, quinto premio, sexto premio, séptimo premio, octavo premio y décimo premio, $1,000 americanos y en su equivalente en pesos mexicanos, de manera transferida. Nos darán las cuentas con su credencial de elector que corresponda al mismo nombre de la persona ganadora. Y nosotros, en la primera semana después de la rifa, le haremos la transferencia referida a esta persona. Premio número 11 al número 20, o sea, 10 premios más. $500 americanos para cada persona, para cada premio. Premio 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Igualmente, la cuenta debe de estar a nombre de la persona que aparece en el boleto y si es menor de edad, pues tiene que demostrar que es la mamá o el papá del mismo. Nos darán una cuenta y en la primera semana posterior a la rifa, nosotros le haremos la transferencia referida a su cuenta. Premio número 21 a número 30. $250 americanos en su equivalente a pesos mexicanos. Igualmente las transferencias a nombre de la persona del boleto o su tutor, de manera demostrada. Premio 31 a premio 40, $100 americanos, cada premio, cada lugar para cada persona ganadora. Igualmente haremos la transferencia en pesos mexicanos de acuerdo al precio dólar del Banco de México del día de la transferencia. Esos son los 40 premios para todos ustedes. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que estén muy al pendiente de lo que pueda pasar, de lo que pueda pasar en esta rifa, porque muchas personas luego no están al pendiente y no ven la rifa y son los que ganan. Entonces, les invito de todo corazón que estén al pendiente. Ahora sí, padre, yo le quiero comprar un boleto, yo quiero comprar dos boletos. Yo les agradezco, yo sé, y mucha gente me lo ha dicho, padre, yo le compro el boleto no solamente por los premios. Lo hago por ayudarlo, porque me cae bien, porque me ha ayudado, porque me ha jalado las greñas, porque me ha aventado una que otra piedra que me ha hecho volver a entender, volver a buscar a Dios. Y eso, para mí, es una manera de agradecerle. Yo les agradezco infinitamente el seguir todas mis transmisiones. Este video estará saliendo durante 15 días, todos los días después de la misa, aquí en YouTube. Ahora sí, hermanos, les doy la bienvenida y les invito a que me acompañen. En este video van a salir todos los lugares de venta. Es larga la lista. Si a usted no le gusta ver videos, o está cansada, o se enoja por todo, mejor vaya al sitio web. Ahí en el sitio web que aparece aquí, Padre José Arturo López Cornejo, apriétele aquí abajo donde está, apriétele. Lo va a llevar a mi sitio web y ahí usted busca su estado, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, le aprieta y ahí le van a salir los puntos de venta de su estado. Vaya a uno de esos. Si usted no vive cerca de allí, pero tiene alguna comadreja por allá o algún compadrejo, háblele que se los compre. Y ahí, solo ahí, se los vuelvo a decir, no, por favor, no comprar o no aceptar boletos vendidos de alguien, quien sea, en un lugar que no sea estos que vamos a ver a continuación. Les vamos a poner nosotros la dirección y una foto del establecimiento para que lleguen hasta ese lugar de manera física. Obviamente les pido su comprensión. No podemos poner un vendedor cada colonia, no podemos poner un vendedor a la vuelta de su casa. Yo quisiera tener tanta gente acomedida, pero no tengo tanta. Ellos son voluntarios, escúchenlo. Ellos son voluntarios y hay que tratarlos bien. Yo me he dado cuenta de algunas personas que van, los ofenden, les exigen, les gritan. Eso no está correcto, no debemos de hacer eso con nadie.
mucho menos con alguien que está sirviendo. Muy bien. Otra cosa que también les quiero comentar, hermanos, a todos ustedes, es que las personas que tengan voluntad de ayudarnos entiendan que solo se están vendiendo en lugares particulares. No tenemos venta de boletos ni en parroquias, ni en capillas, ni en oficinas de la iglesia. No se dirijan a las parroquias porque hay gente que piensa que yo mando los boletos a la parroquia de ellos. No. Los puntos de venta son puntos particulares de su ciudad o de su pueblo. No hay un punto en la parroquia o en la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la parroquia o las oficinas de su comunidad. Mis respetos para ellos. Nosotros nos apoyamos en laicos que tienen voluntad de ayudarnos desde su domicilio o desde su negocio. Muy bien. Vamos a continuar con el listado de lugares. Yo les invito a todos ustedes, hermanos, a que pongan mucha atención. Vamos a ir por estricto orden alfabético por el nombre del estado. Comenzamos por el estado y decimos el lugar o los lugares en los que en ese estado se venderán boletos. Si ustedes ven que su ciudad es media o es grande, pero no hay punto de venta, les notifico que no tuvimos quien nos ayudara. No es que no quisiéramos poner. A veces no contamos con gente en todos los lugares. No en todos los lugares hay quien nos quiera ayudar. Les invito a desplazarse y comprar sus boletos en estos lugares. En algunos puntos nos dejan mostrar los teléfonos, en otros puntos no, por seguridad de ellos. Recuerden que las personas que me ayudan no ganan un solo peso. Es simplemente por la voluntad de ayudar de ellos. Muchísimas gracias a ustedes que van a comprar 1, 2, 3, 10, 15, 20 boletos. Muchísimas gracias. Comenzamos la lista de los puntos de venta. Una vez que estés en tu computadora, vas a entrar, así como me estás viendo, sigue los pasos como lo voy a hacer yo, desde esta computadora o tablet o celular, donde tú nos veas, donde tú tengas acceso. Le vas a escribir ahí donde aparece Google, donde está esa G. Google es un buscador, pero hay más buscadores. Si ustedes tienen otro buscador, no hay problema. Un navegador de internet. Le vas a poner www. Y luego Padre Arturo, todo seguido. Cornejo. Y luego .com. .mx. Te va a aparecer esto que aparece aquí. Le aprietas. Y luego le aprietas a ir, que es Enter. Y te va a aparecer el Sagrado Corazón hermoso. Mira nomás. Hasta mi pueblo, un saludo. Ahí dice Padre José Arturo López Cornejo, sitios oficiales. Y luego con el dedito le bajas ahí donde está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y vas a ver aquí un aviso donde dice Gran Rifa de Recaudación de Fondos 2024. Y luego este cuadro rojo que dice dónde adquirir los boletos y abajo unas fotos de cuando empezábamos el templo y ahora también el avance del mismo. Luego le vas a apretar al botón rojo, así con tu dedito. Le aprietas con cariño y con calma. No lleva prisa, señora. No se desespere. Y te va a aparecer todos los estados de México y algunos poquitos puntos que pudimos conseguir en Estados Unidos. Entonces, ustedes ya buscan su estado y le aprietan Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que yo vivo en el Estado de México, le aprieto al Estado de México y me va a aparecer aquí todos los puntos de ventas. Acolman, Atizapán, Atizapán 1 y Atizapán 2. También nos va a aparecer Atlacomulco, Chalco, Chalma y también nos va a aparecer Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, punto 1 y punto 2, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Iztapaluca,
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, San Pedro Miltenco, Tecámac, Tenancingo 1 y Tenancingo 2, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán. Esos son los puntos que tenemos en el Estado de México. Es el estado donde más puntos tenemos. Hay estados donde tenemos solamente un punto, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, si no es el Estado de México donde a ti te queda más cerca, puedes regresar en este botón que dice atrás. Le aprietas atrás, te vuelven a aparecer todos los estados y le vamos a apretar a uno donde nomás tenemos un punto de venta. Por ejemplo, vamos al punto de Quintana Roo. En Quintana Roo, pues solamente conseguimos en Cancún. No tenemos otro punto de venta. Ahí aparece incluso la foto de la casa donde las personas de buena voluntad nos ayudan. Si tú te fijas y aprietas algunos puntos, por ejemplo, vamos a Chihuahua, le apretamos en Chihuahua y nos van a aparecer los diferentes puntos en Chihuahua 1, Chihuahua 2, Chihuahua 3, Ciudad Juárez 1, Ciudad Juárez 2, Delicias, Hidalgo del Parral, y son los lugares que tenemos. Y si tú te fijas, en algunos tenemos teléfonos. Si tú tienes dudas, puedes llamar a estos teléfonos que aparecen allí y ellos te dirán si no están o si algún día cierran. Aunque aquí también aparecen los horarios. Mi equipo de distribución ha hecho un excelente trabajo y tú puedes ver a detalle. Incluso en algunos puntos tenemos la ubicación por Google Maps, como tú estás viendo aquí abajo. Entonces, yo les invito de todo corazón que revisen muy bien dónde van a comprar su boleto. Nos vamos para atrás y así podemos buscar el estado donde yo vivo, padre, o donde vive mi familia. Si yo vivo en Estados Unidos, mi hermana, mi prima, mi sobrina, mi amiga me los puede comprar y cuando yo vaya a México, ella me los entrega. Es más fácil para nosotros, personas de Estados Unidos, que los compren en México con algún familiar. Bueno, una vez entendido el uso de la página, vamos a continuar. Voy a ir diciendo yo los puntos de venta en este video para que los puedan ver de uno por uno. Le recuerdo, señora, si a usted le da flojera ver el video o se va a poner de malas, no lo vea. Vaya al sitio web que ya le mostré, píquele con su dedo en el estado que usted vive y ahí va a encontrar los puntos de venta. Padre Arturo, ¿pero por qué esos lugares tan lejanos, de gente tan pobre? Pues son los que nos quieren ayudar, señora. No tenemos gente muy sofisticada, ni muy preparada, ni muy rica. Tenemos gente de buen corazón que ha tenido voluntad de ayudarnos. Esa es la razón de estos puntos de venta. Y muchísimas gracias a ellos que seguramente están viendo este video llenos de emoción. Obviamente, ustedes no van a encontrar anunciados los boletos en ningún punto porque tenemos prohibido anunciarlos, mucho menos por las redes sociales. Recuerden que la envidia tiene el sueño muy liviano. Es mejor no anunciarlos. El que guste, entre y vaya. Comenzamos. Aguascalientes. Saludos a la tierra de la gente buena. Ciudad de Aguascalientes, tienda de ropa para caballero. Calle del Codo 222, zona centro, ahí a un ladito de lo que es la catedral por esa callecita. De lunes a sábado de 12 del mediodía a 8 de la noche. Y por primera vez tenemos en Calvillo, en la dulcería de Don Javier, venta de dulces y desechables, calle Gómez Portugal 111, Colonia Centro, a un lado de la pastelería Obelíes, frente a Óptica Plus, a una cuadra del Templo del Señor del Salitre. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 4 de la tarde. Baja California. Antiguamente, Baja California Norte. Ensenada, consultorio médico, Dr. John B. Folkes. Avenida Pedro Loyola 162, Ensenada, Baja California. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Mexicali, punto 21 colectivo. Avenida Padre Quino, esquina con calle Río Elota, número 1099, local 6, Colonia Pro Hogar, planta alta, frente a la entrada principal de Cebetis 21 y a dos cuadras de la calzada de aviación, atrás del Super Chivas.
de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 11 a 5. Tecate, Durango, materiales de construcción. Boulevard Federico Benítez, número 128-4. Colonia Francisco Villa. Referencia en contraesquina del Oxxo de Francisco Villa. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Tijuana. Saludos a Tijuana. Todo Envolturas, Plaza China, King. Cochimíes, número 16210. Paseo del Río, Zona Río, Río Tijuana, tercera etapa. Referencias, Frutería El Cañaveral, Macroplaza, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Baja California Sur, Comundú, Ciudad Constitución, Mercería El Imán, calle Emiliano Zapata, número 575, Colonia Pueblo Nuevo, entre calles Basilio Polanco y Viuda de Tapia, lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 a 6. Solo tenemos en Comundú. Campeche, saludos a Campeche. Calquiní, Hotel San Carlos, calle 20, sin número, salida de Calquiní a Tepacán, La Fátima. Ciudad de Campeche, capital, Estética Ángeles, Avenida Gobernadores, 389 entre calle Ecuador y Venezuela, Colonia Santa Ana, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ciudad del Carmen, Campeche, Centro de Nutrición, Avenida Periférica Norte, número 23, entre calle 25 y 21, Colonia Benito Juárez, frente a la tienda Novedades y Regalos Moni, Mono y Antiguo Sindicato de la sección 42, Región Marina, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Chiapas. Saludos al bello estado de Chiapas. Comitán de Domínguez, tienda de pinturas. Calle Norte Poniente, Quinta Calle Norte Poniente, número 71, entre Quinta Avenida Poniente Norte y Cuarta Avenida Poniente Norte. A una cuadra del bulevar, a espaldas del Hotel Flor de María, junto a Maxicable. Horario lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. San Cristóbal de las Casas. Santa María, la Casa del Pan, Coleto. Eje Vial 1, Local 4, Colonia Los Pinos. Referencia entre las oficinas del Ayuntamiento Municipal. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Palenque. Clínica Joan, consultorio médico número 1, Periférico Sur, esquina Periférico Oriente sin número, Colonia Los Olvidados, por la entrada al CENDI, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, Clínica Monte Sinaí, sexta poniente entre Avenida Central y Primera Sur, número 191, Clínica Monte Sinaí. De 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tapachula, Abarrotes La Tienda Azul, Andador 5, Masa 34, Casa 17, Sección H, Fraccionamiento Framboyanes, entre Avenida Secundaria frente a Malecón y Kinder, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 de la noche. Chihuahua. Ciudad de Chihuahua, punto 2. Venta de seguros y fianzas, calle Vermont, 2025, Colonia Águilas, entre Maryland y Boulevard Ortiz Mena.
de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Ciudad Juárez, punto número 1, Motoservicio Génesis, calle 21 de marzo, 3214, Colonia Melchor Ocampo, entre Fernando Montes de Oca y Efrén Ornelas, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Juárez, punto número 2, Consultorio Médico y Dental Valverde, Boulevard Oscar Flores, 6483, Colonia La Presa, entre Francisco y Madero y Montes Urales, antes de llegar al Centro Comercial Gran Patio. Horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad de Delicias, Chihuahua. Abarrotes Lascano. Avenida Segunda Sur, esquina Emiliano Zapata, número 35. Colonia Benito Juárez. Sobre la Avenida Segunda Sur, tres calles antes de llegar al Boulevard Fernando Baeza. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde y de 7 a 10:30 de la noche. Hidalgo del Parral, Ciudad Parral, Diagnocons, Gabinete Radiológico, Avenida 20 de Noviembre, esquina con Simón Bolívar, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ciudad de México, mucha atención Ciudad de México. Hemos ampliado los lugares de venta para que estén bien al pendiente y estén más cerca de ustedes. Delegación Álvaro Obregón, Cristalería Quintana, calle Jalapa número 34, local 4, Colonia Progreso Tizapán, San Ángel, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Medic Mundo, nuestro primer sitio, el primer sitio oficial que tuvimos. Calle Coahuila 21, Colonia Roma, esquina Mérida. A calle y media del Hospital General y a una calle de la Avenida Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Delegación Gustavo A. Madero. Venta de uniformes escolares Creaciones Valdés. Calle Estado de Nuevo León, número 226, entre calles Oaxaca y Tabasco, Colonia Providencia, a una cuadra del Mercado Providencia, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche, y los domingos, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Delegación Ixtacalco, Papelería Las Torres, Andrés Molina Enríquez, número 308, L-5. Esquina Plutarco Elías Calles, Barrio San Pedro, muy cerca de la estación del Metrobús Andrés Molina. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los sábados de 9:30 de la mañana a 8 de la noche. Delegación Venustiano Carranza. Fabricación de uniformes escolares Creaciones Adelita. Canal del Norte, número 262, local Q. Colonia Popular Rastro, dentro de Plaza Canal a un costado de Baby Crazy, horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Delegación Xochimilco, Salón de Fiestas, Jardín Palmas, Avenida Camino Nativitas, número 24, barrio de Xaltocán, entre calles Lirio Acuático y Heliotropo, frente al Banco Azteca. Horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Coahuila, un saludo al estado de Coahuila. Ciudad Acuña, Consultorio y Bazar, calle Jaime Quiñones, número 492, fraccionamiento Alamedas, entre las calles Cedros y Encinos, atrás del Colegio Amistad, a una cuadra de la Clínica 92 de Especialidades y muy cerca del Puente Internacional. Horario, todo el día. Monclova, Biomedical Dr. Asís,
calle Allende 201, Colonia Centro, entre Jesús Silva y Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde, los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Piedras Negras, restaurante El Rinconcito Tapatío, calle Nueva número 218, Colonia González. Horario de jueves a martes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Los miércoles está cerrado, o sea, todos los días, menos el miércoles, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Saltillo, Coahuila. Este año cambia el sitio en Saltillo. Envases de Saltillo, venta de envases de PET. Periférico Luis Echeverría Álvarez, 1336, Colonia Avícola. Abajo del distribuidor vial El Zarape. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ciudad de Torreón, Presta Express. Juan Antonio de la Fuente, número 200 Sur, esquina con Morelos, contraesquina donde era FAMSA, Colonia Centro. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Este es un punto nuevo para que estén al pendiente, hay cambio en Torreón. Colima, un saludo a la bella Colima. Ciudad de Colima, Vivero del Centro, Gildardo Gómez, número 176, entre José Antonio Díaz y Galeana, Colonia Centro, cerca de la clínica La Guadalupana, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manzanillo, Pollos y Costillas al Pastor, El Granjero, Avenida Manzanillo, número 2, esquina Lluvia de Oro, Colonia Arboledas, Delegación Salagua. De martes a domingo, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Villa de Álvarez, Abarrotes Jesse Michel. Griselda Álvarez, número 468, esquina con Sonora. Colonia Loma Bonita. Avenida cercana a Pablo Silva, donde se encuentra el Pechugón. Párate en el Pechugón y voltear hacia el volcán. En la esquina que queda a tu mano derecha está el local. Durango, un gran saludo al estado de Durango. Ciudad de Durango capital, Impresiones Vizcaya. Avenida entre Carrola Antuna, antes Canelas, número 1614, Oriente, entre Rafael Valenzuela y Benito Díaz, Colonia Industrial Ladrillera. Local entre Grúas Express y Lava Auto, casi enfrente del Oxxo. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Gómez Palacio Durango, la Casa del Fútbol, Agencia de Lotería Nacional. Avenida Abasolos y número entre calles Agustín Castro y Doctor Fleming. De lunes a domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 8:20 de la noche. Estado de México, a Colman, Abarrotes y Frutas Finas La Providencia, calle 5 de febrero, número 129, a Colman de Nezahualcóyotl, a un costado del Banco del Bienestar y a un costado de la Presidencia Municipal, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atizapán de Zaragoza, punto 1. Angie Salón, Salón de Belleza. Local 23 dentro del mercado de Bosques de Iztacala, calle Suárez, a un lado de la parroquia de San Juan Bautista, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Atizapán, Estudio 15, fotografía, privada Porfirio Díaz 15, Colonia Jardines de Atizapán. En la misma cuadra de Correos de México al finalizar la calle de Nogal y Laureles, muy cerca de la parada de Flores en el centro de Atizapán.
de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Atlacomulco, Sombreros Lirza, calle Adelaido Pérez número 55, cerca de la explanada del Tianguis Dominical, entre calles Enrique Valencia y Teodoro Valencia, frente a la Tortillería Jalisco, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Chalco, ropa para bautizo, primera comunión y disfraces, fantasías del disfraz, Bernardo Reyes número 1, local 3, barrio de San Sebastián, a un lado de Soriana de Chalco, dentro de la Plaza del Ángel, de lunes a sábado de 11 y media de la mañana a 7 de la noche. Chalma, dulcería Las Abejitas, dulces típicos, Chalma Centro. Coacalco, estética Natalie o Natalie, calle Tulipanes 111, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, a una cuadra de la oficina de correos, a un lado de la cremería Nayar. Horario, lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche. Punto número 1 de Cuautitlán, Izcalli, tintorería Max, centro urbano, avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú, entre calles Temuaya y de los Reyes, frente al restaurante El Safari y junto a Farmacia San Pablo, zona de bancos de Izcalli, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Punto número 2 de Cuautitlán, Izcalli, tintorería Max, Walmart Cofradía, local 10, colonia Claustros de San Miguel, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ecatepec de Morelos, artículos religiosos Guille, local 114 y 115, Mercado Municipal San Cristóbal, ubicados en Melchor Ocampo y Emiliano Carranza, a una cuadra de la Catedral, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Whisky Lucan, papelería Sandy, José María Morelos, número 23, a media cuadra antes de llegar a Electra, dentro del estacionamiento con portón blanco, pasando Colegio La Paz, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Iztapaluca, abarrotes, vinos y licores La Paloma, avenida del Canal, Maza 17, lote 19, colonia Alfredo del Mazo, al lado de la farmacia Siglo XXI, horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 p.m. Nezahualcóyotl, refrigeración Effect, avenida Bosques de Egipto, número 2, esquina Bosques de los Continentes, ciudad Nezahualcóyotl, a unas cuadras del metro Neza, línea B, dirección Ciudad Azteca, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nicolás Romero, paletería La Real Michoacana, calle 16 de septiembre, número 47B, San Pedro Centro, enfrente del Teatro Centenario, a un costado de Prendamex, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. San Mateo, Atenco, Majos Boutique y Trends Fashion, avenida Independencia 212, entre Morelos e Hidalgo, debajo de la escuela CETEM, San Miguel, horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. San Pedro Miltenco, Dino Novedades, Universidad número 3, San Pedro Miltenco, a un costado del Cebeta Nextlalpan y a una cuadra de la iglesia de San Pedro, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tecámac, tienda Dulce del Ángel, avenida Sánchez Colín número 8, colonia Reyes Acosac, se encuentra atrás de la parroquia de los Santos Reyes, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Punto número 1, Tenancingo, pinturas Verel, paseo de los Insurgentes número 507, letra A, Tenancingo, frente a la central ferretera, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Punto 2, en Tenancingo, cremería Lupita, calle Iturbide Sur, número 107, colonia Centro, entre Madero y Guerrero, a media cuadra de la zapatería Tres Hermanos, horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 y media de la noche. Texcoco, fuente de sodas Betis, plaza La Morena, 16 de septiembre y 2 de marzo, colonia San Mateo, frente a Scotiabank,
a 28 pasos de la Bodega Aurrerá, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tlalnepantla de Baz, Ferretería El Mirador, Avenida Gustavo Baz, número 81, Colonia El Mirador, entre calles 16 de Septiembre y Lázaro Cárdenas, a una cuadra del Puente de Vigas, en el sentido que va de Tlalnepantla hacia Naucalpan, sobre la lateral de Gustavo Baz, un costado más adelante de donde empieza el puente vehicular Carlos Fuentes, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Toluca, el Rey del Taco, Avenida Morelos 502, Colonia Centro, entre Pino Suárez y Humboldt, a un costado del Oxxo, de martes a viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Los lunes está cerrado. Tultitlán, Sellos Fuentes, Jaime Torres Bodet, número 42, barrio de Nativitas, junto al Salón Rincón Colonial, a 100 metros de las oficinas de APAST, horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Valle de Bravo, Boutique Alexia, venta de vestidos de comunión, bautizo, confirmación y accesorios. Villagrán, número 108, Colonia Centro, calle principal, a 40 metros del Zócalo, horario de lunes a domingo de 10:30 de la mañana a 9 de la noche. Sinancantepec, Mini Super La Victoria, Independencia 27, Colonia San Cristóbal Tecolit, negocio pintado de azul con tres cajones de estacionamiento, entre Tejalpa y calle Miguel Hidalgo, horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Guanajuato, saludos a Guanajuato, donde está el primer lugar. Aquí es donde más boletos se deben de vender. Acámbaro, Papelería Impresiones, Avenida San Antonio, número 72, Colonia San Isidro, cerca de la Mueblería Lupita, lugar también conocido como El Arquito, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. A Paseo El Alto, Despacho Fiscal Contable, calle 5 de Mayo, número 107-6, centro, entre una tienda Electra y un Telcel, a media cuadra del jardín principal. De lunes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Celaya, Tacos La Vía, Tierra y Libertad, esquina Otilio Montaño, Colonia Emiliano Zapata. En la esquina hay una barra y a un lado una tienda, de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los martes está cerrado. Ciudad de Guanajuato, capital, Abarrotes Valtierra, tienda del Chapa, calle Bajada de la Gualdra, número 70, casa de dos pisos, color verde, ubicada tramo panorámica San Javier, mineral de cata, a pie de calle, la cual sale a la cerámica Maximino Luna, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Irapuato, punto número 1, ropa de caballero, Plaza Fiesta Local, número 16, guión letra E, Avenida Revolución, zona centro, a un costado de la central de autobuses, horario de lunes a sábado de 12 del mediodía a 7 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 4:30 de la tarde. Irapuato, punto número 2, calentadores solares y ferretería, Avenida Reforma, 2000, número 2001, interior 5, fraccionamiento La Hacienda, frente al mercado Reforma, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. León, Guanajuato, Colegio Juventino Rosas, calle Oaxaca, número 401, esquina con calle Ecuador, Colonia Arvide, a 100 metros de Televisión 4 y a una cuadra del INE. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, Papelería Crayola, Calzada de Guadalupe, sin número, esquina con Abasolo, frente a Dicocasa, a un costado de la parada de los autobuses en Los Rodríguez. De lunes a sábado, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 7 de la noche.
los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, Papelería Irene, Calzada de Guadalupe número 24, a un costado de la Caja Popular. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 12 del mediodía a 7 de la noche. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende, refacciones de motocicletas, Motoshop, Calzada de Guadalupe número 1, esquina con Abasolo. Horario de lunes a martes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Moroleón, Globolandia, Moroleón y artículos para fiestas. Calle Pípila, número 7, zona centro, frente a la tienda Ilusión. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pénjamo, Zapatería La Estrella. Morelos, número 59B, zona centro. Entre calle Manuel Doblado y Aldama. Horario, lunes, martes, miércoles y sábado, Aldama. Horario, lunes, martes, miércoles y sábado, de 9 de la mañana a 7 y media de la noche, y jueves y domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Salamanca, Forraje Salamanca, Avenida del Trabajo, número 1000-A, zona centro. Entre calle Artes y Río Bravo, referencia en contraesquina de Bodega Aurrerá Express. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. San Francisco del Rincón, Farmacia Aliviare, Vía Láctea, local 6, Vía Láctea, número 605, local 6, Plaza Estrella, Fraccionamiento El Paraíso, esquina Bulevares, Aquiles Cerdán y Zodiaco, enfrente de Itálica, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Silao, Mueblería Gómez, Luis H. Ducoin, número 138, Central Camionera, frente a Bodega Aurrerá y frente a Farmacia del Ahorro. Todos los días, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Cerramos los miércoles. Villagrán, Cocina Doña Marta, calle Juárez, número 203, A, Colonia Centro, frente a Pinturas Cómex, a una cuadra del jardín principal y a una cuadra de la parroquia. Horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Guerrero, saludos a nuestro querido Guerrero. Acapulco, punto número 1, Novedades Anita, Avenida Cuauhtémoc, esquina calle Vallarta, frente al Nuevo Mundo, atrás del Cine Río. Acapulco número 2, Consultorio Médico, cuarto piso, Hospital Huaca, antes Centro Médico. Cuauhtémoc, esquina con Arévalo, centro. Acapulco número 3, Consultorio Médico, Hospital del Sagrado Corazón en Calzada Pie de la Cuesta, frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Altamirano, Club de Herbalife, Callejón Allende número 612, Colonia Centro Poniente, entre Benito Juárez y Francisco I. Madero, de lunes a sábado de 8 de la mañana, 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Chilapa, Tienda Cómex, sucursal San José, calle Municipio Libre, a un colado del Seminario. Sucursal Centro, Avenida Revolución, a un lado de la Iglesia del Dulce Nombre. Sucursal Ciprés, salida Citlala, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Chilpancingo, Librería Kerigma. Librería de Artículos Religiosos, calle Abasolo, número 8, Colonia Centro, a un lado de la Clínica San José, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Iguala, Librería de la Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada. Un saludo al Padre Ricardo y a su hermana que nos ayuda. Junto a las vías del tren, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde.
Taxco, miscelánea del Buen Pastor, Avenida de los Plateros 302 Centro, entre preparatoria número 4 Pablo Neruda y terminal de autobuses Flecha Roja. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Zihuatanejo, Novedades Karen, calle Ejido, número 5-A, Colonia Centro, entrando por Banco Banorte antes de llegar a Mersa. Estado de Hidalgo, Coatepec de Hinojosa, reparación de refrigeradores, Miguel Hidalgo, número 18, Colonia Centro, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pachuca de Soto, Nichos House, Senaduría Nichos, Ferrocarril Central, número 100, esquina con calle Iztlacíhuac, en la Colonia San Cayetano. Referencia detrás del Centro Comercial Galerías Pachuca, a unos 100 metros del Salón Condesa. De jueves a domingo, de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. Tetepango, refacciones itálica, venta de motopartes. Avenida 16 de Enero, sin número, barrio Nicolás Bravo. A un costado del Salón Real. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tizayuca, abarrotes, pañe. Calle Nardo, número 6, esquina Crisantemo, fraccionamiento Nuevo Tizayuca. Frente al Parque Integridad, a un costado de la purificadora de agua El Camino. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tula de Allende, joyería y relajería Omega. Prolongación Zaragoza, número 18, Colonia Centro. A una cuadra de la Catedral de San José. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche. Tulancingo de Bravo, nuevo lugar, aquí cambia el lugar, pongan mucha atención, Tulancingo de Bravo. Joyas Pili, Juárez número 200, esquina con Zaragoza, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial, a un lado del Banco Banbajío, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Jalisco, mi estado, saludos, Arandas, primera vez que nos ayudan. Cortes Finos, la avenida del Retinto, número 1016, fraccionamiento La Herradura, de martes a sábado de 12 del mediodía a 9 de la noche y los domingos de 12 de la media, del mediodía a 6 de la tarde, los lunes cerrados. Autlán de Navarro, confecciones Alicia, venta de telas de todo tipo. Guadalupe Victoria, número 108B, Colonia Centro. Cerca del edificio corporativo Caja Popular, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche. Ciudad Guzmán, Abarrotes La Atrevida. Cuauhtémoc, número 145A, Colonia Centro. Entre calle Independencia e Ignacio Rayón. A la vuelta del restaurante Chamizal, a 2 cuadras de la redonda del centro de la ciudad. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Lagos de Moreno, Mercería La Costurita, Miguel Leandro Guerra, número 184, Zona Centro. Entre calle Allende y 5 de Mayo a 12 metros de las oficinas de Telmex. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Jueves y domingo cerrado por la tarde. Ocotlán, Carnicería Amezcua, Juárez número 91, Colonia Nuevo Fuerte. Las calles es a espaldas del Cebetis número 49. Poncitlán, Carnicería San Jacinto, poblado de San Jacinto, municipio Poncitlán, Jalisco, carretera Ocotlán, Guadalajara, a 5 minutos antes de Atequiza, en carro. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los domingos de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Puerto Vallarta, rehabilitación física, calle 24 de junio 570A. Colonia Loma Bonita, entre calles José Ortiz de Domínguez y Aldama, frente al Cendi. De lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Tala, Papelerías Victoria, Vicente Guerrero 38, entre calle Independencia y Libertad, a una cuadra de la parroquia de San Francisco.
de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Tala, Papelerías Victoria, Vicente Guerrero número 164, Colonia El Rosal, a 4 cuadras del Templo de Nuestra Señora de Lourdes entre Jesús Carranza y Avenida del Trabajo. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingo de 9 de la mañana a 8 p.m. Tepatitlán de Morelos, Papelería Martínez. J. Jesús Reynoso, número 70, Colonia Centro, una cuadra antes de la parroquia de San Francisco, casi frente a la panadería La Alteña. Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. El jueves, solo de 9 a 2 de la tarde. Y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Tlaquepaque, Effect Refrigeración Equipos, Refacciones y Herramientas de Refrigeradores y Aires Acondicionados. Prolongación González Gallo, número 2102, Colonia Geo Villas, Los Olivos. Número 1, San Pedro Tlaquepaque, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Zapopan 2, Grupo Loiga, sucursal Acueducto, Avenida Acueducto 6050, local 38A. Plaza, Acueducto, Colonia Lomas del Bosque, Zapopan. Zapopan 2, Grupo Loiga, sucursal Patria, Avenida Patria número 687, Colonia Jardín de Guadalupe, Zapopan. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el punto número 1 de Jalisco, María Visión. Avenida Hidalgo número 110, segundo piso, frente a la presidencia municipal de Zapopan, a un lado del Café San Pedro. Michoacán, Apatzingán, accesorios para celular Lipi. Cayetano Andrade número 18, Colonia Centro, frente a la construcción del Fierro Rojo, a un costado de Chavindecas, La Rosy 1, frente a la central de autobuses Paricuni. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Hidalgo, Farmacia La Regadera, calle Alfredo León número 19, Colonia La Regadera. Se ubica a un costado del Centro Médico Fátima y está enfrente de la farmacia llamada G.I. Fátima. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Cojumatlán, Farmacia Román, Amado Nervo número 45, Colonia Guadalupana, cerca de Zaguayo. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 y media de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La Piedad, Michoacán, Podoalotor Clínica Podológica, Avenida Michoacán 222, Colonia México, a media cuadra del Puente de Cuota y Tienda Soriana, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Lázaro Cárdenas, Artesanías y Mochilas Mauri, Constitución de 1814, local 131, Colonia Centro. Calle de la Fayuca a segunda cuadra exactamente frente a Telcel. De lunes a domingo de 9 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Morelia, Estética Fashion, Mariano Arista, número 470, Colonia Chapultepec, Oriente. Frente a la Escuela de Educación Especial Luz Halo de Torres Manso. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Zaguayo, Paletería Esperancita, calle de la Cruz, número 32, una cuadra arriba del Santuario de Guadalupe y a dos cuadras a la izquierda. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Tlalpujahua, Taller de Cantera Trino, sobre Avenida Libre del Oro, Tlalpujahua sin número, lugar conocido como El Tapón. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uruapan, Estética Lucha,
calle Álvaro Obregón 44B, Colonia Centro, entre las calles Doctor Miguel Silva y 5 de Mayo, frente a la escuela Francisco Camorlinga, a un costado de la zapatería y reparaciones de celular, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 y media y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Zamora, Michoacán. Florería Armonía Floral. Calle Guerrero número 147 Poniente, esquina con Doctor Verduzco, Colonia Centro. Entre la calle Pino Suárez y Doctor Verduzco, enfrente de Materias Primas El Padrino. A una cuadra de Mersa Pino Suárez y a 2 cuadras del Templo de los Dolores. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 de la noche. Los sábados de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. Zitácuaro, Panadería La Luna, Benito Juárez Sur, número 11, Colonia Benito Juárez, cerca de la iglesia de San Juan Bautista y de la escuela primaria José María Morelos. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 y media de la noche. Morelos, Cuautla, CL Multiservicios. Juan de la Barrera, número 97, Colonia Hermenegildo Galeana, entre las calles 20 de Noviembre y Pinos. Casa de 3 niveles blanca, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Cuernavaca, San Judas Tadeo, artículos religiosos. Boulevard, Paseo Cuauhnahuac, kilómetro 4, frente al Sam's Club, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Jiutepec, Librería Católica San José, calle Cuautlicue, número 43, Colonia Atenatitlán, a 50 metros de la Capilla de Santa María de Guadalupe. Horario de martes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puente de Ixtla, Sombrerería y Guarachería Doña Lupita. Exterior del Mercado Municipal, lado sur, local 11 y 12. Horario de viernes a miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los jueves cerrados, todos los días menos el jueves. Yautepec, Cancelería de Aluminio Mafer, Carretera Federal Cuernavaca, Cuautla, kilómetro en 32.5 en San Carlos. Estamos ubicados entre el Hotel San Carlos y el Hotel Papanoa. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nayarit, Tepic, su capital, Abarrotes, Mololoa, Constitución número 60, Oriente, Colonia Mololoa. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Punto número 2 en Tepic, Mini Supermarket. Calle Rosa Navarro 450, esquina Montes de Oca, Colonia Chapultepec, Tepic. 3 cuadras antes de subir al templo de Nuestra Señora de Lourdes. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tercer punto en Tepic, Happy Burger, Avenida México 149 Sur, esquina con calle Miñón, una cuadra de Avenida Insurgentes, Tepic, Nayarit, de lunes a domingo de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Nuevo León, saludos a Nuevo León. Apodaca, Papelería y Mercería, calle Encelado, número 111, entre Andrómeda e Hiperión, Colonia Cosmópolis. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 10 y media de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Cadereita, Gorditas, tipo Corona. 20 de noviembre, esquina con Mariano Escobedo, afuera del Kinder Rosendo Garza, frente a la escuela primaria Justo Sierra, a 50 metros del centro de salud de Cadereyta.
todos los días abierto, menos los lunes, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Escobedo, punto número 1. Abarrotes La Unidad. Avenida Unidad 401, Colonia La Unidad, entre Unidad Democrática y Unidad Mexicana. Escobedo, punto número 2. Rivadén Consultorio Dental. Avenida Raúl Salinas, 233, Colonia Infonavit, Topo Grande. Entre Galicia y Retorno 1, entre Farmacia del Ahorro y Pastelería Leti. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Guadalupe, Nuevo León. Helados Ice Mar. Calle Zapotlanejo número 300, Colonia Tierra Propia. Primer sector, a espaldas de la secundaria 51, es la única secundaria de la colonia. Entre calles Cruz con Privada Bolaños, de lunes a domingo de 12 del mediodía a 9 de la noche. Santa Catarina, Papelería Monsi, Primera Avenida número 1260 Sur, zona centro, entre calles Corregidora y Santa Anita. Horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 7:45. Viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 7 y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Pesquería, Farmacia Sufarma, Avenida Regina 839, Colonia Villarregina, Avenida Principal por La Loma. La colonia está pasando el centro de pesquería rumbo a Ternium, antes de llegar a los Pollos Lucky, a 5 minutos del centro de pesquería. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Monterrey, punto número 1. Autobuses Flores. Avenida Madero 3513, Colonia Acero, frente al Parque Fundidora. Cerca de la Y. Horario de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Punto número 2, Monterrey. Rivadén Consultorio Dental, calle 16 de septiembre, número 335, Poniente. Colonia Independencia, esquina con la calle Oaxaca, frente al Oxxo. De lunes, martes y jueves, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Monterrey, punto número 3. El Túnel, taller de enderezado, pintura y lavado de autos. 16 de septiembre, número 2005, Colonia Nuevas Colonias. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Oaxaca, Huajuapan, Florería Lumen, calle Morelos, número 25, Colonia Centro, cerca de Carnicería Alfa, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Miahuatlán, Antojitos Adriana, 5 de febrero, 319, Centro, frente a Estética Anastasia, pasando la recaudación de rentas, de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oaxaca de Juárez, capital, heladería Glotomanía, Avenida Hidalgo 1303, Colonia Centro, entre calles Manuel Doblado y González Ortega, a un costado de la Iglesia de la Merced, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Puerto Escondido, despacho jurídico, calle Segunda Norte, esquina Segunda Poniente, Colonia Centro. Frente a la tienda de gorras, Nonito. Puebla, Acajete. Hospital Veterinario Mistón e Iscuintle. Carretera Nacional número 64 a 50 metros del Oxxo, frente a la Escuela Miguel Hidalgo, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Amozoc, mucho cuidado, aquí cambiamos el sitio. Tenemos otro punto de venta, Amozoc. Accesorios
Baigones, accesorios, autos nuevos nacionales, barrio San Antonio, a media cuadra antes de llegar a la calle 16 de septiembre, con vías del ferrocarril, Amozoc, Tepeaca, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Atlixco, miscelánea, Soledad, calle Gardenia, número 202, esquina Clavel, Colonia Los Ángeles, dos calles hacia abajo del Boulevard Rafael Moreno Valle, a calle y media de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, martes y viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche, lunes, miércoles, jueves y sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Cuautlancingo, pinturas, G3. Corredor Industrial Río Grijalva, 11, Santorum. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Puebla Capital, Medic Mundo, calle 13 Sur, número 1307, local 10 y 11, barrio de Santiago. Esquina con calle 15 Poniente, frente a Universidad CEUNI, a dos calles del Paseo Bravo. San Martín Texmelucan, novedades AT&T. Juan de la Barrera, número 5, Colonia Carrillo Puerto, carretera a San Baltasar, tercer tope a mano derecha, segunda casa. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Punto número 1 en San Pedro Cholula, Recaudería Carmelita, calle 15 Sur, 1105, barrio de Santa María, Xicintla, frente a la veterinaria Sonrisa Animal. Horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Punto número 2, San Pedro Cholula, Dental Cisneros, 6 Norte, número 1206, barrio de Jesús Tlatempa, entre 12 y 14 Oriente, cerca hay una tapicería. De lunes a viernes, de 4 y media de la tarde a 8 de la noche. Tehuacán, Artesanías La Antigua Jarcia, segunda de Morelos, número 314C, Colonia Centro, entre esquinas donde era la ferretería El Martillo, rumbo al Parque Hidalgo, a mitad de la cuadra. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tepeaca, Pensión y Tractopartes Paveto, entre la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal Puebla-Tehuacán, a un costado frente a la gasolinería Nitro Gas. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Teciutlán, Antojitos y Miscelánea, carretera Anautla, número 60, barrio de Chignalungo, frente a las oficinas de la Guardia Nacional, una casa arriba de la agencia Chevrolet. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Querétaro, Corregidora, ATN Motors Las Américas, Boulevard de Las Américas, número 180, Colinas del Sur, cerca de Soriana y Bodega Aurrerá. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Marqués, Miscelánea La Nueva Rosita, Venustiano Carranza, número 13, Cañada del Marqués, a un lado del Jardín de Niños Ignacio L. Figueroa y a 100 metros de la Iglesia del Señor San Pedro, cerca del Jardín Principal. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 y media de la noche. Jalpan, Autoservicio Dos Mundos, taller mecánico y refaccionaria, calle Sonora, número 8, Colonia Puerto de San Nicolás, frente a Miscelánea Quintana y a 40 metros de la Clínica Dental Ramos, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Querétaro, Miscelánea Yosabé, Florencio Rosas, número 6, Colonia Cimatario, frente a la puerta principal del Colegio Instituto Plancarte, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde. San Juan del Río, Tortas El Güero,
Francisco Villa, número 67, Colonia San Juan Bosco, frente a la Ferretería San Juan, cerca de la Cruz Roja. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tequisquiapan, Farmacia Angelópolis, Revolución Mexicana número 137, Colonia Población San Nicolás, entre calle Independencia e Insurgentes. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Quintana Roo, Cancún, Artes y Manualidades, Avenida Andrés Quintana Roo, Región -96, Manzana 128, Lote 21, Cancún. San Luis Potosí, Ciudad Valles, Paletería Reina, calle Carranza número 23, zona centro, frente a la primaria Antero G. González y a una cuadra de la catedral. De lunes a sábado de 1 de la tarde a 8 de la noche. Río Verde, Agencia de Viajes Imagine Travel, Manuel José Otón número 44, entre calles Madero y Juárez, Colonia Centro, cerca de la fábrica de hielo Río Verde. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Salinas, Librería Padre Pío, calle Treviño número 12, Colonia Centro, a una cuadra del Santuario de Nuestro Padre Jesús y a una cuadra del Mercado Municipal, entre Matamoros y Galeana. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Los jueves cerrado. San Luis Potosí, Bolsas Dama, centro, esquina de Álvaro Obregón y Aldama, frente al edificio de la universidad y al lado de Mr. Tortas. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Soledad de Graciano, Papelería Reina, Juan Sarabia número 105, a unas cuadras de la plaza principal, entre calles Miguel Hidalgo y Blas Escorria, enfrente del Jardín de Niños y la Escuela Luis G. Medellín. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde y de 5 y media de la tarde a 9 de la noche. Los sábados de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tamazunchale, Deportes América, Hidalgo número 56, zona centro, a un lado de la Pepelería San José, frente a Mueblería Pacheco, a dos cuadras de la Presidencia. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Sinaloa, Culiacán, Novedades Gloria, calle Tarahumaras número 2812, Colonia Industrial El Palmito, a una cuadra del kiosco y Oxxo, a media cuadra de la parroquia de San Martín de Porres. De lunes a viernes de 4 y media de la tarde a 7 y media de la noche, los sábados de 12 del mediodía a 7 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Guasave, Paletería Sultana, Macario Gaziola, número 351, Colonia Centro, entre Niños Héroes y Benigno Valenzuela, a espaldas de la Comisión Federal de Electricidad. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los Mochis, Hot Dog Fátima, calle 10, número 1954, esquina Veracruz, a espalda de la cuasi parroquia San Judas Tadeo, Colonia Ampliación Jaramillo. De miércoles, todos los días, de 9 de la mañana a 8 de la noche y los martes cerrado. Mazatlán, Papelería Zairi, calle Toma de Torreón, 1580, esquina con Toma de Santa Rosa, Colonia Dorados de Villa, a un costado de la Ley Bicentenario frente a la Escuela Emilio Portes Gil.
de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sonora, Álamos, Casa Teresita Güereña, Francisco y Madero número 27, Colonia Centro. Punto turístico, visitas guiadas a conocer la casa. De lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Puede llamar al teléfono que aparece ahí, 644-133-0703. Caborca, Maderería Lizárraga, calle 6O, José Clemente Vanegas, entre Avenida M y N, Construrama, color naranja. Horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ciudad Obregón, reparación de equipo de cómputo e impresoras. Calle No Reelección, 211, Poniente, Colonia Centro. Entre calle Tamaulipas y Colima, a un costado de la clínica Paloma. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hermosillo Capital, Tux Barber Shop, Boulevard Luz Valencia, número 1071-C, Colonia, Villas del Real, casi esquina con Maple. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hermosillo, punto número 2. Tux Barbershop, Boulevard Luz Valencia, número 1109, frente a las canchas de fútbol. De 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hermosillo, punto número 3. Tux Barber Shop, Lázaro Mercado, número 698-A, Villa Bugambilia, Colonia Villas del Real, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 4 p.m. Puras barberías en Hermosillo. Magdalena de Quino, Asadero Momos, Niños Héroes 200, Colonia San Felipe, a una cuadra de Coppel. De 6 de la mañana a 10 de la noche. Martes cerrado. San Luis, Río Colorado. Zapatería Durango Western. Avenida Obregón 2 y 3, número 209B, Colonia Comercial, a una cuadra de la línea fronteriza. De martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tabasco, Macuspana, Abarrotes El Ángel, calle La Torre número 66, Colonia Centro, frente a la tortillería El Rancherito. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Villahermosa, restaurante Los Comales. Pedro Fuentes, número 735, esquina Francisco Javier Mina, frente a la terminal ADO. Todos los días está abierto allí. Tamaulipas, Ciudad Mante, consultorio Dr. Artemio San Román, calle Escobedo 228 Sur, entre Pedro J. Méndez y Guerrero, zona centro, contraesquina de la escuela ICETS. Horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ciudad Victoria, agua purificada ultra pura. Ubicada en el local 17 y 18, Olivia Ramírez, número 133, frente a la Escuela Secundaria Técnica número 1, Álvaro Obregón, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Nuevo Laredo,
Transportes Lozano Muñiz, Altos, Nuevo León, 1825, Colonia Guerrero, entre Pedro J. Méndez y J. Escandón. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 12 y media de la tarde. Reynosa, fábrica de helado La Higiénica, calle Oaxaca, número 300, esquina con San Luis. Estamos por la escuela Benito Juárez, de lunes a domingo, de 12 del mediodía a 8 de la noche. Tlaxcala, Apizaco, Café Maciato Hawaiian, calle Francisco y Madero, número 400, Colonia Centro, casi esquina con calle Hidalgo, frente a Banamex, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche. San Pablo del Monte, Regalos Oli, Chamizal, número 30, esquina calle Tlaxcala, barrio San Pedro, junto a Sony Pizzas, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Veracruz, Acayucan, punto número 1, acabados y texturizados San Gabriel, venta de pisos y azulejos, calle Guerrero, 713, Colonia Centro, entre calles Enrique y Moctezuma, frente a la Caja Popular. Acayucan, punto número 2, pisos y azulejos Gama, calle Miguel Alemán, número 17, entre Negrete y Callejón Jiménez, Colonia Tamarindo, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Boca del Río, Centro de Diagnóstico Clínico Veracruz, Laboratorio Costa Verde, Calzada Costa Verde, 1255, entre Avenida Las Flores y Juan Pablo II, fraccionamiento Virginia. Referencia cerca de la agencia de autos Chevrolet, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Coatzacoalcos, Opticlub Óptica, venta de lentes oftálmico y de contacto graduados, reparación. Revolución 1013, entre Abasolo y Aldama, centro, a un costado del restaurante Takasaki. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Córdoba, tenemos un cambio, mucho cuidado aquí, tenemos un cambio de punto de venta. Córdoba, Veracruz, bellísima. Beauty Salón, Salón de Belleza. Calle 6, Avenida 7 y 9, número 174, Colonia Centro. Contraesquina de la funeraria La Paz. De lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Martínez de la Torre, Farmacia Cristo Rey 1, Farmacia Cristo Rey 2. Avenida López Mateo 700, Colonia Ejidal, junto a Farmacia Simi y frente al Super X2. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Segunda dirección, Avenida 5 de Febrero, esquina Abasolo, referencia bajada al Panteón Colonia Centro. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Minatitlán, El Popular, Taquería y Tortería. Venustiano Carranza 103, a un costado del Mercado Popular, lado de la carnicería Abaxa, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Poza Rica, Botanas del Norte, Simón Bolívar, número 313A, Colonia Flores Magón, Mercado Mina, entre calles Mina y Tamaulipas, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. San Andrés Tuxtla, Pollería Juana, Plaza Juárez, local 119, bajando las escaleras a la derecha, centro, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tierra Blanca,
Moños Dayani, Moños y Regalos. Insurgentes 213, entre Luis Corro y Calle del Maestro, al lado de la refaccionaria de motos. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 10 de la noche. Tuxpan, Carnicería Jesús. Carretera Tuxpan-Tampico, kilómetro 5.5, Parada de Limón, Colonia Villa de Guadalupe, a borde de carretera. Lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Jalapa, Recarga, Cel Recargas Electrónicas. Avenida Venustiano Carranza, 222, Colonia Felipe Carrillo Puerto, junto a la Pastelería Lupita, a una cuadra de la Basílica de Guadalupe. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Yucatán, Mérida, Taja Desarrollos, Plaza de la Construcción, Santa Gertrudis Copo, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Mérida, punto número 2, Petra Cosmetics, calle 33 diagonal número 200A por X24, local 2, Colonia Pilígono, 108. De lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche. Tizimín, Clínica Dental Marentes, calle 48, número 305 por 33 y 33A, Colonia 8 Calles. De lunes a sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche. Valladolid, Mate Platino Valladolid, confección, renta y venta de trajes. Calle 42, número 219, entre 45 y 47. Local número 4, interior de Plaza San Juan, Colonia San Juan. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Zacatecas, Jalpa Zacatecas, Restaurant Azteca. Carretera Guadalajara-Saltillo, número 704, Colonia Linda Vista, Jalpa. De martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Jerez, Barbería Geli, Callejón Allende, número 34, Cento, frente a la Notaría de Leonardo. De lunes a domingo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 7. Sombrerete, Abarrotes, Avenida Hidalgo 380, Colonia Centro, frente al Banco BBVA y a un costado de la parroquia de San Juan Bautista. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Villanueva, Clínic de Celulares Paola, Avenida Hidalgo número 3, Colonia Centro, antes de llegar a la Presidencia Municipal y Jardín Central. De lunes a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Zacatecas Capital, en el mero centro, en un puesto ambulante, en la plancha de la Plaza Bicentenario, una dulcería, calle Ventura Salazar. Estados Unidos de Norteamérica, Montana, con el señor Héctor Martínez, teléfono 909-904-5559. Ciudad del Río, Texas, Hilda Rangel, 308, Ceniza Ride Drive del Río, Texas, 78,840. Teléfono de atención 830
719-5888 y 830-488-5444. Si alguna persona de Estados Unidos puede, vive allá, puede llamar y comprar con esta persona. California Professional Cuts Barber and Beauty Salon. 20052 E. Arrowwee.Covina, California 91724. Teléfono 626-561-6438. Houston, Autobuses Flores, transporte de pasaje internacional entre Monterrey y Houston. 5224 Arlene Doctor, Houston, Texas. 77022, cruza con calle Venestra, a un lado de Whitewater Express, frente a Arandas Bakery. Teléfono 713-692-7117. De las personas que nos ven en Estados Unidos, estos son los únicos sitios que tenemos como punto de venta. Pueden llamar allí. Y muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos. Les vuelvo a repetir el modo. Ustedes entran a la página, le dan para abajo, buscan el estado donde ustedes viven o un estado donde ustedes van y vienen. Y les van a aparecer todos los puntos, con dirección, con foto, con horario y algunos con teléfono. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por comprar un boleto de manera física y en efectivo en uno de estos lugares. No tenemos método para hacer transferencias ni vender boletos digitales, solo en físico. Muchísimas gracias. Les recuerdo el precio en pesos, 250 pesos, y el precio en dólares, 17 dólares. Gracias a todos. Dios les bendiga. Estamos en contacto.